¿Qué pasa si una zona de su sistema de irrigación no se prende o no se apaga, pero el resto de su sistema funciona bien? Podría ser su válvula, podría ser su controlador o podría ser su cableado. ¿Pero cómo sabes cuál? Hoy le ayudaremos a solucionar su zona defectuosa con un voltímetro. Soy Otelo Contreras, su especialista de productos de Sprinkler Warehouse. Averigüemos qué está pasando con esta zona. Para revisar algunos de los componentes eléctricos, necesitará un multímetro, también llamado voltímetro, o un activador de solenoide. Para este video, usaremos un voltímetro. Tenemos un video casi idéntico a este, en el que pasamos por el mismo proceso usando un activador Pro 50, que sería este. Si tiene un activador, también llamado un chatterer, debe ver ese video en lugar de este. Comencemos a solucionar los problemas. Primer problema, una zona no se apaga. Este tipo de problema normalmente no es causado por un controlador. Es casi seguro que es un problema de las válvulas. Hablemos de cómo es esto. Si su zona no debería estar prendida, pero los aspersores en esa zona están prendidos o más o menos prendidos, queriendo decir que tal vez hay agua burbujeando desde varias cabezas o algunas cabezas están emergiendo continuamente, y no solo unos cuantos minutos, entonces la válvula para esa zona no está cerrando correctamente. En este caso, busque y reemplace la válvula. Segundo problema, una zona no se activa completamente. O sea, que algunos aspersores no aparecen o tal vez ninguno aparece. Pero hay agua escurriendo desde algunas cabezas, entonces lo más probable es que su válvula no se está abriendo completamente. En este caso, necesitará encontrar y reemplazar esa válvula. Problema 3. Una zona no se prende para nada. Este es el problema más difícil de diagnosticar. He visto un caso en el que el módulo del cliente no estaba instalado correctamente y había un código de error en el controlador. Si tiene un controlador modular, asegúrese de que los módulos estén insertados correctamente y asegurados en su lugar. También revise que no sea un error de programación. Revise el programa para determinar que la zona está programada bien y revise la duración del riego. También puede ejecutar el ciclo manual en esa zona. La mayoría de los controladores tendrán algún tipo de indicador en la pantalla para mostrar que la zona está encendida. Si el controlador muestra que la zona debería estar regando, pero los aspersores de esa zona no se prenden para nada, esto podría ser un problema del mismo controlador, también podría ser un problema del cableado entre el controlador y la válvula, o el solenoide de la válvula. Tendrás que revisar cada de estos componentes eléctricos individualmente. Hablemos brevemente sobre lo que sucede cuando un controlador activa una válvula. Para activar una zona, el controlador envía 24 voltios de electricidad a través de un cable conductor al solenoide de la válvula. El solenoide está conectado tanto al cable conductor como a un cable común. El cable común también está conectado a todas las válvulas de su sistema y regresa al controlador. Esto completa el circuito. Cuando el solenoide se activa, abre la válvula que envía agua a los aspersores. Entonces, verifiquemos si el controlador funciona correctamente. Agarra tu multímetro y configúralo para probar un promedio de 24 voltios de CA. Estamos midiendo voltaje y no corriente. Toma en cuenta que esto solo funciona en un sistema regular. Esto no funcionará en un controlador de batería. Configure el controlador para prender la zona problemática. Primero, toque la sonda negra en el terminal común de su controlador y luego toque la sonda roja en la zona que está prendida. Debería obtener un resultado de entre 20 y 30 voltios. Aquí estoy obteniendo alrededor de 30. Eso es bueno. Si su lectura es demasiado baja, su controlador no funcionará correctamente. O si tiene un controlador modular, podría ser que solo el módulo esté dañado. En ese caso, intenta reemplazar el módulo. Si tiene otro terminal que no está utilizando, puede cambiar el cable de la zona que no funciona a la terminal disponible y reprogramar el controlador para que corra esa zona en su lugar. Aunque eso funcione, todavía tendrá que reemplazar el controlador eventualmente. Si no tiene otro terminal disponible y asumiendo que no es un problema del módulo,
necesita un nuevo controlador. Es un buen momento para mejorar su sistema. Si tiene un módulo básico, quizá le interese un controlador inteligente que puede cambiar su programación basado en las estaciones meteorológicas y puede programarlo con su smartphone. Consulte las opciones en sprinklerwarehouse.com. Si resulta que su controlador funciona bien, apague la zona. Ajuste el multímetro para medir la resistencia. Configúrelo al rango de la resistencia más bajo. Toque el terminal común y el terminal de la zona que está probando. Toque los cables a las ondas. La cantidad adecuada de resistencia debe estar entre 20 y 60 ohmios, según la marca y el modelo de la válvula. Si obtiene un 1 o OL, es decir, obtiene el mismo resultado que cuando las ondas no están tocando nada, o obtiene algo menos de los 20 ohmios, entonces tiene una falla, un cable desconectado o un solenoide defectuoso. Reduzcamos aún más el problema. El siguiente paso tendrá que ocurrir en la válvula. Coloque su caja de válvulas. En la caja de válvulas, desconecte los cables del solenoide. Con su multímetro configurado para probar la resistencia, toque o envuelva los cables que vienen del solenoide a sus ondas. No importa qué cable toque qué sonda, debe tener un resultado entre 20 y 60 ohmios. Si el resultado cae fuera de eso, hay un problema. La mayoría de los fabricantes de válvulas ponen las especificaciones de resistencia en línea. De nuevo, si obtiene un resultado de 1 o OL, o si obtiene un resultado cerca a 0, tienes un solenoide defectuoso. Ahora, un solenoide normalmente cuesta casi igual que una válvula nueva, así que vale la pena cambiar la válvula. La válvula eventualmente se desgastará, entonces si reemplaza la válvula con una nueva, lo más seguro es que no tendrá que tocarla durante muchos años. Ahora, si su solenoide probó bien, probablemente tenga un problema de cableado. Así que vamos a revisar eso. Configure el controlador para que se corra en la zona que está probando. En la válvula, configure su multímetro para los 24 voltios de CA, como hicimos anteriormente en el controlador. Toque o enrolle los cables con las ondas de su multímetro y busque un resultado de entre 20 a 30 voltios. De nuevo, la zona que está probando debe estar prendida en el controlador. Si obtiene un resultado casi llegando al cero o muy bajo, el problema está en el cableado. Si su cableado es el problema, revise si se ha soltado un conector de cable o si hay un punto de cable que se ha corroído en un conector de cable. Esperemos que eso sea su problema. Si eso no lo arregla, tal vez tendrá que correr cable nuevo. Si tiene un cable de varios conductores entrando en la válvula y uno de ellos no se está utilizando, entonces tiene suerte. Alguien le hizo el favor de correr el cable para usted. Simplemente cambie el cable dañado por el que no se está usando y haga lo mismo en el controlador. Correr cables es mucho trabajo. Si hay otra válvula cerca, tal vez incluso en la misma caja, una opción sería comprar un duplicador. Un duplicador le permitirá operar dos válvulas usando solo un cable. Así que esa es una posible solución. Espero que esto le ayude. ¿Alguna pregunta? Chatea con uno de nuestros increíbles agentes en sprinklerwarehouse.com. Están bien informados y te contestarán cualquier pregunta. Compra todo lo que necesites para tu próximo proyecto en el jardín en Sprinkler Warehouse, un orgulloso miembro de Heritage Landscape Group. Tu éxito es nuestra herencia. Sprinkler Warehouse, la tienda de aspersores con mayores ventas en los Estados Unidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para obtener consejos útiles, tutoriales e instrucciones generales sobre sistemas de riego.